El ex campeón mundial en dos divisiones, Marcos Maidana, es reconocido por su valentía en el ring. A lo largo de su carrera ha tomado grandes riesgos y nunca se rehusó a pelear con nadie. A continuación les presentamos los combates que ha tenido el argentino y lo han posicionado entre los más favoritos del público. Número 1. Víctor Ortiz. Luego de perder su oportunidad mundialista ante Andreas Kotelnik en Alemania, Maidana hacía su debut en los Estados Unidos ante la estrella de Golden Boy Promotions, Víctor Ortiz. En juego estaba el título mundial AMB Superligero. Muchos reconocen que al sudamericano lo llevaban como la presa perfecta para Ortiz, lo que resultó siendo un dolor de cabeza muy grande para Golden Boy Promotions. El primer round fue dramático. El favorito de la casa mandó a la luna al argentino, el cual se repuso muy bien y con un potente golpe recto impresionó a todos y mandó al tapiz al local, lo cual inclinó la balanza a su favor. En el segundo, Maidana sufrió dos caídas de las cuales se repuso muy bien y en los siguientes asaltos solo se dedicó a mermar al mexicoamericano y favorito de Oscar de la Hoya, hasta que en el sexto episodio inflamó su ojo y con la mirada bastaba para decir no más. De esa manera se adjudicaba su primer título mundial y se le abrían grandes puertas al de Santa Fe, Argentina. Número 2. Amir Khan. Luego de ese combate, Maidana empezó a pedir los grandes nombres y le tocó el turno a unificar su interinato ante el supercampeón Amir Khan. El combate se pactó por el título mundial superligero AMB. El primer asalto fue escalofriante para los argentinos. Amir Khan, con un potente golpe al cuerpo, logra conectar su gancho al hígado y dejó tendido a su oponente. Pese a su mal estado, Marco se recuperó y estuvo algunos episodios protegiéndose de ese gran golpe, del cual muchos boxeadores confesaron que no se recuperan. En los siguientes asaltos, Maidana apareció un cazador en busca de su presa. Khan se movía y utilizaba sus combinaciones para mantener alejado al pegador, aunque los últimos capítulos fueron un infierno para el inglés, quien logró defender su título mundial con éxito. Luego de eso, Amir Khan no quiso saber más nada de una revancha. En el 2011, luego de su intento por capturar el cinturón ante el veloz inglés, le llegaba una oportunidad difícil de desaprovechar. El título interino AMB se encontraba vacante y Eric Morales se mediría ante el noqueador. En un combate que significó mucho para ambos, estuvieron en toma y dame durante dos asaltos en donde la juventud se impondría por decisión mayoritaria. Este combate ha sido uno de los mejores del año y de los más conmemorativos para la carrera del santafesino. Número 4. Adrien Broner. Año 2013, Marcos Maidana decide ir en busca del título mundial welter AMB y probar suerte en esa división. Justo se encontraba Adrien Broner. Fiel a sus condiciones, aceptó el reto de Maidana, quien se encontraba en condición de retador obligatorio, y se llevó a cabo el combate. Broner venía como campeón mundial invicto y en tres divisiones, con victorias muy sólidas. Esa noche, Marcos Maidana se hizo respetar, brindándole una soberana paliza al de Cincinnati, Ohio, tirándolo en el segundo y octavo asalto. De esa manera, lograba una victoria muy grande para su récord y la posibilidad de enfrentar a un hombre grande. Número 5. Floyd Mayweather. Finalmente, le tocaba el turno de su vida. Floyd Mayweather aceptó y decidió chocar en el ring frente al ese entonces ídolo del boxeo mundial. En dicha reyerta se encontraban en juego los títulos mundiales AMB y CMB peso welter. Era su estilo, Maidana presionó desde principio a fin, tirando golpes de todos los ángulos y poniendo en aprietos al hombre del dinero. Esa noche, Mayweather se impuso por decisión mayoritaria en una pelea muy cerrada. Luego de eso se dio la revancha y el resultado fue decisión unánime. Hoy en día los fanáticos se sienten muy agradecidos con los combates que brindó el chino Maidana, dejando todo en el ring y haciendo vibrar a su público. Y por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán noticias a diario sobre lo que acontece del boxeo. Boxeo Mundial, la meca del boxeo.